Muy buenos días y bienvenidos a la última edición de Hot Factory de esta temporada, la sexta edición. Nada, tenemos hoy especial de tres y como ya decíamos será el último de este año, bueno, de la temporada hasta ya agosto, septiembre. Y a saber si volvemos. Volvemos, hombre. A saber cómo estaré yo, si podré o no. Pero bueno, el caso es que se intentará. Pues nada, hoy tenemos especial E3. Ya la semana pasada comentamos la conferencia de Microsoft, por eso hoy no diremos nada, ya dijimos todo. Y sí, sobre todo lo del barrio Sésamo. Sí, sí, me acuerdo esta tarde cuando lo estaba haciendo el video. Y nada, solamente dedicaremos el programa al E3, así que ya sabéis que a través de las redes sociales podéis contactar con nosotros. Estamos en el foro fexradio.foroactivo.com, en Twitter, Twenty y Facebook como Hot Factory. Y ya está, y lo tenéis todo disponible. Hoy está Alfonso a los mandos, así que podréis contactar con él y él nos transmitirá lo que nos digáis. Y nada, comentaremos las conferencias principales, que fueron las de Nintendo, Sony, Ubisoft, Electronic Arts y luego un par de cosas así sueltas. Pero bueno, en general este 3 ha sido bastante aburrido y de los peores, diría yo. No sé, la sustancia que se ha presentado no ha sido muy buena. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Yo es que, si te digo la verdad, vi muy poco de la E3. Vi la de Electronic Arts y la de Microsoft. Que la estuve viendo un poco contigo y otro poco en mi casa. Bien. Pues nada, a mí lo que me impactó fue lo del Barrio Sésamo. Yo ya estoy tocado. Y eso nos dejó ahí marcados. Bueno, pues empezamos ya con este especial E3 final de temporada. Bueno, pues empezamos ya con el especial E3 y vamos a empezar con Nintendo por empezar con alguna, porque es que fueron todas... Y porque esta es la primera en el guión. También, para que engañamos. Bueno, pues para empezar, la conferencia comienza, como viene siendo un poco típico, saliendo el señor Shigeru Miyamoto al frente. Es de Toledo, ¿no? Sí, de Toledo. No hizo ninguna flipada, en plan como cuando fue a presentar el... ¿Cómo se llama este juego? El Zelda... El Twilight Princess. Que salió el hombre disfrazado de Link con una espada y un escudo y liano. ¿Va en serio? Te lo juro. No lo has visto, tío, si esa conferencia fue mítica. La del 2006, creo que fue. Salió en el 2005. ¿2004 o 2005 o 2006? Yo creo que fue en el 2006. Una de esas fue. No sé, la del 2006 fue mítica, la de los tres, la de Sony, la de Microsoft y la de Nintendo. De ahí salieron un montón de memes de internet. Bueno, pues empezaron con una orquesta en directo para celebrar el 25 aniversario de la saga Zelda. Y nada, empezaron ahí, pues tocaron el tema típico de... O sea, los temas principales de cada Zelda, con el fondo, imágenes típicas de cada juego. Salió del que salió... uno de los últimos que salió para la Wii. Él es... ¿Cómo era? Que vas disparando solo. Sí, el Crossbow Training. Sí, que es un poco malo. Pero sí se lo ponían con excusa para que vendiesen más el... Sí, que... El Zapper es el plástico que vale 30 euros. Qué macho. Pero qué mierda de juego. No he jugado, pero... Yo jugué en estas pantallas que te ponen el corte inglés. Y este que... Iba a comprármelo ese mismo día, además. Madre mía. Este que empieza a jugar y... No, que para mi casa. Es lo mejor que pudiste hacer. Bueno, pues esta orquesta tocará una serie de conciertos por todo el mundo, que ya saldrán las fechas por internet, y además sacarán un CD a la venta de estos conciertos que den.
Siguiente cosa, el Zelda Four Swords, el que salió para Game Boy Advance, ese que llevabas a los cuatro Links, luego también salió para la GameCube, pues va a salir para la Nintendo DSiWare gratuito para la descarga. Yo lo que me pregunto, el DSiWare este está en la 3DS. Espero que lo saquen también, porque yo me quiero pasar este juego y... Sí, bueno, que creo que te vas a pasar, no será muy largo tampoco. No porque lo sé. Si es gratuito... Da igual que sea gratuito, o sea... Da igual, no se lo van a currar, te digo yo, ¿eh? A ver, ya lo han dicho que va a ser un port directo, que no van a mejorar nada, que es el mismo juego. Pero bueno, ya es una cosa para jugarlo. Luego, lo siguiente, con Zelda seguimos. Que va a salir el Skyward Sword, el nuevo Zelda de Wii, para estas navidades ya sale. ¿Pero qué tipo de Zelda va a ser? ¿Tipo Toon o como el nuevo, como el Twilight Princess? Es una especie de Twilight Princess, así en plan adulto, pero con un toque de Wind Waker, o sea... Pues eso es muy raro, ¿no? Sí, es súper raro. Como pero... es que eso sería como un Ocarina of Time, el protagonista. Es que va a ser así. Es como el The Darkness 2. ¿Sabes qué juego es el The Darkness? Me suena... Creo que he jugado uno. El tío este que lleva la oscuridad, que son como unas especies de gusanos. ¿Eh? ¡Ah, sí, claro! Sí, sí. Vale, pues el The Darkness 2 va a ser los mismos tipos de gráficos, pero más oscuros y más que dices que no se nota tanto, pero que lo es. O el Darksiders, sí. Igual, son los mismos gráficos. Pues tampoco va a estar tan mal, ¿no? No, la verdad es que tras verlo así más detenidamente, pues no sé, no es la basura que veías en el E3 del año pasado, que encima salía el Miyamoto ahí controlando con el Wii Motion Plus y eso no tiraba ni para atrás, se ponía a mirar para arriba y eso iba para donde le salía de los huevos. Que lo del fue una demo, sí, rápida. El cuadrado ese que salió es que no sé, así el Wii ha sido la consola de los accesorios tontos. El Wii Zapper, ¿qué juegos lo han usado? Luego, no, bueno, te vale para el Call of Duty. Sí, si te vale vas a para jugar. Muchos juegos de tiros, pero que juegas más cómodo con el mando, ¿sabes? No, en el Call of Duty te digo yo que es mil veces mejor con el Zapper. Sí. Yo he jugado con otro que es parecido, que es negro. Sí. Que es como tiene una forma de pistola. Bueno, vamos a dejar ese tema. Y para el Call of Duty, te digo yo que juegas mil veces mejor con el Zapper. A ver, a Call of Duty se juega mil veces mejor en PC. Luego, si me apuras, o sea, si me apuras en consola. Yo es que soy más radical. Pero si me tiras ya a la Wii, es que, o sea, a ver, hasta para girar es lentísimo. No, que va. ¿Cómo giras tú? Como no te pongas la sensibilidad a tope. No, allí para girar, giras con el joystick. Joder, pues eso. Basura total. Que no. Estábamos hablando antes de esto. El Skyward Sword. Vale, Zelda. Pues eso. Explícanos un poco más cómo va a ser. Va a ser en plan. No me acuerdo ahora mismo. No irás en tren, ¿no? No vas en tren, ni en barco, ni en ala delta. Pero sí que vas en pájaro volador. ¿Qué dices? Te lo juro. Lo que le faltaba ya. El juego va a ser. Van a haber partes en tierra, en Hyrule, y luego partes en el cielo, en la ciudad flotante. Sí, esta que eran los pájaros y los cabezones. No, esa no es la misma que la del Twilight Princess, que hay un templo en el cielo. Joder, me tengo que pasar ese juego otra vez. Que está guapísimo, a mí me encanta. Lo sé. Pues eso, no es... Y... A ver, gilipolleces. ¿Sale con el lobo? No, eso ya era más en plan... Bueno, era ya más de la historia del otro, ¿no? Claro, igual que el Majora's Mask, pues las máscaras. Igual que... Lo mismo, la Ocarina of Time, la Ocarina del Tiempo, pues... O en el Wind Waker, el barco y la batuta. Y la batuta. Claro, es que por son cierto, cosas de juego de. Sí, que son individual. Suyas. Como sí. Que ahí sale Mirna. Que es también. El bicho cabezón. La cosa. Sí, porque no tiene ni nombre. Sí, joder, es Mirna. Mirna. Midnight. Bueno, pues eso. Nada, tío. Luego, después de esto, saltan directamente a Nintendo 3DS y te empiezan a sacar juegos por un tubo. Mario Kart 3DS. ¿Pero qué? ¿Eso qué es? ¿Igual que el de la Wii o como el...? O sea. Yo, los vídeos que se vieron, los gráficos son bastante... A ver, tampoco vamos a decir que eran la hostia. A ver, eran los mismos Mario Kart... Eran los mismos que el Mario Kart de la Wii, que para una portátil pues ya está bastante bien. Sí, porque el Mario Kart de la Wii lo mejoraron bastante del de la DS. Sí. Y aunque el manejo es un poco truño. Y han añadido mejoras. Por cierto, el Mario Kart este lo está haciendo Retro Studios, que son los que han hecho el Donkey Kong Country Returns y ¿qué el, tal está ese, y el Metroid Prime. Está muy bien, la verdad. No me lo he pasado, voy por el sexto mundo o algo así. ¿Sexto? ¿El sexto mundo? Está entre el 6 y el 7, es una invención mía. Bueno, pues... luego un el Super juego, Mario, ¿no? Que por cierto, Donkey Kong Country es que está muy bien. Tenéis que jugarlo. La verdad es que empieza fácil y luego no veas cómo se hace de difícil. Pero impresionante. Dijeron ¿eh? Que para, yo creo que es para darle publicidad que si te gustó el Super Mario. El Super Mario Bros. Si te gustó es que el mismo plan es coger un juego viejo y adaptarlo a nuevo. O sea, con los medios actuales. Como mucho tienes para dos personajes, ¿no?
el Donkey Kong y Diddy, pero solo manejas a uno de los dos. No, creo me refiero que, si juega multijugador. Creo puede. Que no se puede multijugar. No, sí que se puede, lo que pasa es que yo no lo he probado. Tú si estás solo en tu casa, como mucho con... Forever alone. Bueno, Mario Kart 3DS. Novedades que han metido. Han metido una especie de ala delta. ¿Ala delta? Sí, tío. ¿Tú sabes en el Mario Kart de la Wii, por ejemplo, en la pantalla esta que es la montaña de Donkey Kong, me parece que es? Que te metes por el cañón y sales disparado y al final caes en la sí, montaña. Sí, como en el de la DS, que te metes en sí. un cañón y que es donde están los barcos esos. Sí. Pues aquí lo que han hecho es que en ese trayecto, para que no salga así el solo, pues te han metido una ala delta y lo puedes controlar para moverte para los lados. Y luego lo han metido también con una especie de... Cuando vas por el agua, una especie de hélice o algo así. Creo que... Que sí, tío. Qué cosa más rara. Es un poco extraño, pero es así. Luego, el Super Mario 3D. Que va a ser en plan... Se va a parecer mucho... Yo por lo que he visto es una mezcla entre Super Mario 64 y Super Mario Galaxy. Lo están haciendo lo mismo que el Galaxy. A mí me dio un asco ese juego. Pero si es el mejor Mario de la historia. Que va, que va. Anda que no. Que va. Es el puto mejor Mario. Hostia. Me recordó, ¿sabes a cuál? ¿A cuál? Este que iba con una manguera. El Mario Sunshine. Calla, calla. Pero a ver, el Mario Sunshine es para darle de comer aparte. Es que ese juego, ay Dios mío. Luego va a salir también Star Fox 64 3D, que este va a salir en Estados Unidos para septiembre o algo así. ¿Mejoran los gráficos? Obviamente. Porque es... A ver, el juego... A mí me gustó mucho. Pero el juego ya tenía buenos gráficos. No, hombre, buenos gráficos. La nave era todo pirámides. Pero tío, tú creo que me estás comparando con el de la Super Nintendo, no el de la Nintendo 64. No, el de la Nintendo 64. Está mejorado, está claro. Eso espero. A ver, el juego a mí me encantó, ¿eh? Pero si es que es... Mientras que no vaya por tierra... Como la misión del tanque, ¿no? No, pero a ver, tú te refieres al de la GameCube. No, está el de la N64, que empiezas, por ejemplo, en las naves ya. O sea, que es todo el rato en las naves. Es que esos son los que era matar. Bueno, el de la Super Nintendo era y el del Star. Matar a las demás y llegar al malo final. Claro. Y luego ya salieron los de la GameCube. Ay, Dios mío, qué malo era. Hostia. De los jodidos dinosaurios, que, macho. Por favor. Que veías a los triceratops pasar por delante. Yo es que no pude aguantar. O sea, no aguanté del tutorial cuando estás ahí para rescatar a la cristal esta. Sí, que era la... Que era otra bueno, otra zorra. Joder, tío. A ver, era una zorra. Mira, es verdad, vale, sí que... Era una zorra. Era una zorra. Era una zorra. A ver, tú eres un zorro y ella era una zorra. Sí que puede ser una zorra perfectamente, ¿eh? Que no pasa nada. No, es que me estoy mirando aquí todos con una cara. No, es que nos tienen mal acostumbrados en otros programas. Era una zorra azul. Oye, una cosa, que me preguntan aquí la gente que a lo mejor no está tan al tanto de lo que es la E3 de 2011, que si podéis explicar un poquitín más, porque imagino que lo explicaréis en el programa anterior y vale. En este hay gente que se ha conectado vale. Y no lo sabe. E3... Adri, te paso la pelota a ti, todo tuyo. El E3 es la Electronic Entertainment Expo, que es una... Digamos que es la mayor feria de videojuegos del mundo, que se hace a principios de junio en Los Ángeles, en Estados Unidos, y presentan todas las novedades que va a haber en el mundo de los videojuegos desde ese momento hasta el siguiente E3. Y nada, lo que hacen ahí es eso, presentar todas las novedades, si van a sacar nuevas bueno, consolas. Bueno, novedades, también el barrio Sésamo. Medirse la polla, decir las ventas que han tenido el año anterior, que son mejores que la otra compañía, bla, bla, bla. Y enseñan eso, todos los... Eso es lo que hicieron en Electronic Arts. ¿Lo viste? Pero no solo Electronic Arts. No, a ver, te estoy diciendo, yo no las vi todas, ¿no? Ya. Pero en Electronic Arts, el tío se columpió. Sí, empiezan. Este año hemos vendido no sé cuántos millones de unidades, hemos expandido el mercado. A ver, eso díselo a quien se lo tengas que decir. A tu contarle, pero ¿qué le importa a la gente que tenga afuera? A ver, ¿tú crees que alguien se va a fijar si has vendido muchos juegos, si el juego es una mierda? Luego están los fanboys, que son los que defienden una compañía a muerte porque sí, sin ningún motivo, no tienen... No les paga a nadie, pero ellos la tienen que defender porque sí. Es como los que defienden a Bisbal. Es como los que defienden a Microsoft o Nintendo. Este año yo espero que no haya ninguno de Microsoft. ¿Cómo ninguno de Microsoft? De ningún fanboy de Microsoft que lo defienda. A ver, tío, esos hay en todos los lados, en cualquier foro de internet, por la calle, bla, bla. A mí siempre me han dicho que soy un fanboy de Nintendo. Eso es mentira. A ver, no, es que Nintendo tampoco da muchas decepciones. Porque todo lo que enseña normalmente, a ver... Vale, la Advance Micro esa que sacaron que... No, la Game Boy Advance SP Games Edition. ¡Hostia! ¡Yo ni me acordaba! ¡Qué bueno era eso! ¡Madre mía! El anuncio, qué bueno era. Sí, buenísimo, vamos. La polla es mi madre. No, pero la Game Boy Micro estaba muy bien, era pequeñísima, era como tu móvil.
¿Qué le pasa a mi móvil? De tamaño, quiero decir. Que eso está muy bien. Joder. Lo pequeño también es juguetón, ¿no? Hombre, para jugar era. No para otra cosa. Sigamos con el E3. Por favor. Kid Icarus para Nintendo 3DS. Aquí hay dos opiniones distintas. A ver, la gente que ha jugado en el prueba y verás, aquí tendría que estar mi primo, que no ha podido venir. Fran, Sonic, un saludo allá donde estés. Que no está muerto, hombre. Pero no está aquí, entonces allá donde estés. ¿Tú crees que nos va a estar oyendo? Igual no soy el luego, yo creo que sí. Y un saludo a los oyentes fieles, Poeta y Aymar, que querían venir pronto, querían venir la semana que viene o la otra, pero como no, es el final de temporada, pues no van a poder. Ya los traemos en septiembre, si eso. Sí. Que recuperen en septiembre. Exactamente. O en agosto por la mañana, que es cuando igual volvemos. Y así nos trae algo de comer el Poeta. Pizzas, ¿no? Pizzas. Bueno, a ver, Kid Icarus. Dime a ver, tu opinión. Yo jugué al de la NES. Sí, al único que hay. Al único, por eso. Y a mí me gustó, yo me lo pasé un par de veces. También es que era un juego tonto. A ver, pues un juego de NES, ¿qué quieres? Es que no da para mal la consola. Hombre. Y en esos tiempos ese juego sería la polla, como el Super Mario. Sí. Yo me lo pasé, pues. Y lo sigue siendo, ¿no? Pero el Super Mario fue una revolución, eso. Pero de no es lo mismo estar jugar saltando solo. Y, no, y es verdad que ibas con el chaval este, el. ¿Cómo era? Pit. Y con el arco y. Bueno, que era un poco tonto que sí, pero. Sí, siempre la misma canción. Sí. Y bueno, este tío que no lo conocía ni su madre en el cielo con. No, la Atenea esa, como se llama. No, la Atenea no. Hostia, ¿cómo era? ¿Palenus? Paterna o algo de. Sí, un nombre extrañísimo. Sí, sí. Bueno, no lo conocía nadie. Y luego en el Super Smash Bros. De la Wii lo sacan y dice. Y todo el mundo, oh Dios, Pit, no sé qué. Pero, pero eso no se acordaba ni Dios de él. ¿Qué coño? A ver, yo me acordaba porque estuve jugando. Pero. Y luego ya lo sacan para la 3DS y bueno, el juego la verdad es que tiene. O sea, pero ¿cómo va a ser? Como en el de la NES, que era dar, no, estar volando. Va a ser y totalmente distinto. O sea, hay rayos láser, hay volando, dragones gigantes. Sí, sí. ¿Pero eso qué es? Como esté bien el juego, tiene que ser la polla. A ver, le han puesto solo el nombre, ¿no? Bueno, siguiente, Luigi's Mansion 2. Yo el 1 jugué, pero poco. Y no estaba tan mal, hombre. El 1 yo no jugué, pero mi hermana sí que se enganchó y yo la veía jugar y la verdad es que estaba muy bien. Era de los juegos que más me llamaban cuando salió la GameCube. Yo me lo quería comprar, pero en su lugar me compré el Mario Sunshine. ¡Anda bien! Ganó tu hermana, ¿eh? Pero sobra. Bueno, mi hermana jugó ahora 2 años cuando. De internet. Bueno, pues. El Luigi's Mansion este. ¿El 2 cómo va a ser? Que ¿va consiste a ser del mismo estilo? Igual. Consiste en Luigi con una aspiradora cogiendo fantasmas por una casa fantasma. Principalmente, porque no hay más. Que también mucha gente conocerá este juego por la pantalla que hay en el Smash Bros. De la Wii, porque no habrá jugado ni Dios. Será eso y por el coche que tiene. En el de la DS. Lo dicho. Siguiente, el Resident Evil, los mercenarios. ¿Sabes que este juego, sabes cuál es, no? Es el modo mercenario del Resident Evil 4 y 5 en un juego aparte. Y lo dijeron que en un principio iba a ser una demo técnica. Y dijeron, hostia, la gente está diciendo tal que se lo compraría, no sé qué. Y dijeron, ah, pues vamos a sacarlo entero. ¿Es del mismo estilo? No, a ver, es que el juego es el modo mercenarios y ya está. Sí, que es matar. Van a sacar un juego entero que es un extra de un juego entero de. Lo que hicieron con Portal, ¿no? Con Portal. Con el Portal, ¿no? ¿No era eso? Exactamente, vale, sí. Pero Portal, más o se podría decir que sí, que es lo que hicieron. Hombre, pero en el modo mercenario, si no me equivoco, era matar. Sí, es matar. Te ponen la pantalla un personaje, salir zombies, matar. Coge tiempo, alarga un arcade. Pero vamos, que no sé, lo veo muy. Podían sacarlo como. Parecido al zombies del Call of Duty, nada más que sin tiempo. Sí, es que podían sacarlo como modo extra del otro, del Resident Evil que va a salir para la 3DS, que va a ser un juego en plan bien. Hombre, bien. Esto es para sacar pasta y ya. Espérate está. Que esté bien. Lo que se ha visto dicen que está bien. Y también se veía muy bien otros, pero. Sí. Mira el Mario Sunshine. Tío, ¿qué tienes contra ese juego? El juego está bien. Que sea el vamos más a pasar flojo, de. A ver, vamos a pasar de juego porque no te quiero mandar lejos, de chaval. Vale. Driver Renegade. A mí los drivers sí que me dan asco. El driver el de San Francisco, ¿no? No, el Renegade. Ah. Renegade. Que yo. Creo que mira, jugué un poco al este que empezabas que te mataban a la mujer y. Vale. Acabas de joderme un juego porque no he jugado, pero sería el Parallel Lines, ¿no? Creo que ese sí. Que empiezas en los 70 y luego pasas 30 años en la cárcel y es en los 2000 o algo así. Sí, jugué, pues me lo pasé un poco como de la mitad. Y no, es que no tuve huevos a terminarlo. ¿Tan malo era? No, porque llegaba una pantalla que era el Vice City.
Sí. Salía el Tommy Vercetti. Hostia. Bueno, ese juego... No sé yo. Te duele. Yo lo que jugué fue al de la Play 1, al 1 y al 2. El 1 que era de coches todo el rato. Nunca me pasé la primera pantalla del parking porque el coche era incontrolable y era una mierda de juego, ¿vale? Y luego el 2, en el que podías ir por la calle, pero que se movía a 3 FPS. Eso era injugable. Era una basura y no sé por qué a la gente le gustaba tanto. Y a mí los drivers es que me parecen malísimos. A ver, son un poco infumables, pero... Un poco solo. Cago en la hostia. A mí, por ejemplo, los Battlefield, los primeros a mí no me gustó. El 1 no me gustó. Ni el, los Medal of Honor, ninguno. Que ninguno. Ya, yeah, pero en este caso ninguno es bueno. Luego tenemos Pac-Man y Galaga. Lo Gagala. Típico. Galaga. O Gagala. Aquí pone Gagala, pero creo que es Galaga. Es que no sabes escribir, para empezar. Bueno, el caso. Más seguir sacando juegos de hace 30, 40 años. Sí, que están haciendo como remakes, ¿no? ¿Pero qué remake? Si es el mismo Pac-Man de toda la vida. Que no lo quieren mejorar ni nada. A bueno, el Pac-Man tampoco se podía mejorar. Las imágenes, ¿no?, que se vieron creo que sí que estaba mejorado, no me acuerdo bien, pero a ver. ¿Era el Pac-Man este que eres la bola con brazos y piernas? No lo me acuerdo, creo que era más en plan clásico, pero vamos, que es seguir sacando lo mismo una y otra vez. Sí, sí. Todos los años sale el mismo Pac-Man, joder. O pero el, tiene tirón, tío. O el Asteroids o cualquiera de estos. Luego Tekken 3D. A ver, las imágenes que se vieron en la... ¿Qué va a ser? ¿Como el Street Fighter 3D? No, va a ser como el Tekken 6, pero en 3D. Dicen que va a 60 FPS y en 3D. No como el de Adora Life, que si lo pones en 3D pega un bajón de FPS. Los FPS son los frames por segundo, las imágenes por segundo. O sea, que lo veas súper fluido o lo veas como ralentizado. Porque lo hemos dicho ya un montón de veces y no... Dos veces, tampoco nos pasamos. Pero en anteriores programas lo hemos dicho, sí, mucho, mi primo y yo. Pues eso, lo que se vio ahí era... cutrísimo, asqueroso, feo. A ver si de verdad mejoran algo. ¿Hablará si no, alguien de algún juego? ¿Yo? Es que, macho, es que lo que se presentó... Es que estoy diciendo que es uno de los peores E3. Luego, el Metal Gear Solid Snake. Y eso explícalo un poco porque a mí no se me quedó muy claro. El remake de Metal Gear Solid 3 va a salir para finales de año para la 3DS. Vale, hay muchos efectos que se ven mejorados. Como por ejemplo, cuando en la introducción del juego sale Snake en el avión, en el... Sí, es como empieza. Sí, vale, pues hay una comparación, ¿no? Vale, la versión de Play 2 se ve que la, entra el aire, ¿no? Y está todo moviéndose, no sé cómo decirlo, como cuando da el aire y se te mueve la ropa, ¿vale? La mochila en la Play 2 no se mueve mucho, en la 3DS se mueve muchísimo, o sea, el efecto está mucho más logrado. Pero luego en la jungla es más cutre, o sea, ¿cuál? En la 3DS se ve más artificial las plantas, en la Play 2 lo ves más real y bueno. Es que no sé cómo explicarlo, tenéis que ver las imágenes. En YouTube hay vídeos comparativos y pondré el vídeo en el foro para que lo veáis. Pero aquí, ¿que se va a notar mucha más profundidad o algo? Claro, por el 3D y todo eso. Y también han mejorado cosas, por ejemplo, se podrá andar agazapado, podrás hacer... O sea, han mejorado el control, han añadido mejoras, por ejemplo, de eso. El andar así medio agachado es del Peace Walker, creo. Y del Metal Gear 4 también. Otro que le tienes muy buen recuerdo. Sí. Y nada, también dicen que pega bajones de FPS, así que es que no sé, a ver, que la gente lo pruebe y ya, pues a partir de ahí... A lo mejor ahí... en este los bajones no son muy grandes, porque también es verdad que ahí en Snake anda lento. Ya, pero de todas formas no es eso, es que no sé, habrá que verlo. Y que también han dicho los de Konami que sacarán un Metal Gear Solid 2 en 3D si la gente lo pide, y un Castlevania también. Es yo, Castlevania... Castlevania, que lo saquen, pero por ya. Por favor. Pero que no me saquen un Castlevania como los de Nintendo 64 en 3D, que me saquen uno que sí, que están... Como el último. Están como... súper repetitivos, pero que me saquen otro Castlevania 2D, joder, que es que molan mucho. O que me saquen un Lords of Shadows, el último que ha salido, pero para... ¿Tú lo has jugado? Sí. Está guapo. Los gráficos son impresionantes. ¿Has visto cuando se... El gigante de hielo? Ese. ¿Cómo cuesta de matar el cabrón? Pero ¿cómo cuesta de matarlo? Pero los gráficos es que son la hostia. Un día, ya cuando volvamos tendremos que explicar bien la historia de Castlevania porque... Ni de coña, nos podemos tirar dos programas en porque tiro. Porque esto del... Wow. Y sobre bueno, todo la del último, la de Lord of Shadow. Y también anunciaron un nuevo Super Smash Bros. Espérate. Para Nintendo 3DS y para lo que vamos a hablar ahora, que es la nueva consola de Nintendo, la Wii U. Que a mí ya me está entrando la risa, ¿vale? Con esta consola. A ver, por la consola no, dilo bien. Por la consola, por el mando, por el concepto en qué sí. ¡Qué cacharro! A ver, se centraron en presentar más la espera, consola, espera. El mando. Luego seguimos. ¿Qué? Nos toca algo más. No, ya está, ah, la Wii. Ah, perdón. Sí.
A ver, se centraron en presentar el mando. Lo primero, el nombre. Wii U. Wii U. Wii U. Eso va a ser la Wii 2. La U es Wii, tu consola. Pedazo nivel que tenemos de inglés. Ya ves. Bueno, pues eso. Wii U, así se va a llamar. ¿Para qué se sigue llamando Wii? Para que siga teniendo el tirón comercial. Porque si no, si la, llaman, si la llaman como iban a decir, de Project Cafe, eso no vende una mierda. O Nintendo. O Nintendo simplemente, ¿no? O eso que sacaron, eso de Revolution. Pero ese era el nombre en clave de la Wii. Ese nombre sí que estaba guapo, pero luego me dicen, ¿Wii? ¿Wii qué? Wii tu madre. Ay, dime tú cómo sacaron el de Wii. No lo sé. Porque Wii en inglés es nosotros. Es que fue de ahí de donde lo sacaron. Y luego II, como los Mi. Esos cacharros, esos pequeñitos. Sí, sé lo que son los Mi, por desgracia. Bueno, el mando. Que más que mando, vamos a decir. Cacharro. Cogéis una Wii, ¿vale? Y, la cogéis horizontalmente, ¿no? Sí, la cogéis de lado, acostada. Vale, eso es el mando de la Wii U. Imaginaos eso. Menos gordo. Sí. Menos gordo, es como. De gordo, como una Nintendo DS Elite. Light. Vale, light, fucka, motherfucker. Bueno, pues imaginaos eso. Con una pantalla de 6,2 pulgadas en el centro. Dos joysticks arriba, los botones abajo, dos gatillos. Dos gatillos. A ver, tipo vamos como... a poner imágenes en el foro, está claro. Pero imaginaos eso. Es un cacharraco. Yo he estado viendo fotos, porque no vi tampoco la de Nintendo, soy así. Y una tablet. Sí, es una como tablet. Una tablet, pero sí. En plan basto, grande, con basto, muchos botones. Si le pegas a tu padre con eso y lo mandas. Sí, que el concepto de esta consola es que la pantalla sirve para que cuando tu padre quiera ver la tele y diga, niño, ponme, quita la máquina, ponme el Sálvame, quita la máquina que voy a ver el Sálvame, tú cojas y le des a un botón y se traslada de la imagen de la tele a esa pantalla de del mando. Por lo que dice Álvaro, que voy a jugar yo en la tele pequeña, le tiras el mando y los calabras, macho. Es que no, o sea, es un mastodonte. Para empezar, la pantalla es pues la de una de DS. No, es de 6,2 pulgadas, es bastante más grande. Es como un tablet. Sí, como también. Un tablet de 7 pulgadas, pues tamaño 6,2. ¿Es esto la pantalla? Bueno, para quien no me esté viendo, estoy con es los dedos así. Es un tochico, ¿vale? No, tampoco sabemos. Pero es que, a ver, es un cacharro, ¿qué coño, tío? Vale, a ver. Vamos a decir las características. Podrá usarse para ver la imagen de la televisión en él. Eso lo que acabamos de decir, ¿no? Videoconferencia. Va a tener una cámara, se me olvidó. Toma, decirle. Como la cámara de la DSi. Y micrófono. También servirá para navegar por internet. Tendrá detector de movimiento y eso, los botones clásicos. La consola, el cacharro, es una Wii, ¿vale? Es una Wii, pero los laterales, en vez de ser rectos, estarán abombados. O sea, sí, ovalados. Curvados. Y será un poco más grande, ¿no? Sí, de fondo, o sea, de profundidad va a ser un poquito más grande y de anchura también, porque... A lo mejor el tamaño será como la de la Play 3. Ni de coña. No, me refiero de largo. No, no. Ya ha salido la comparativa que la he visto esta tarde. Va a ser como una Wii, pero un poquito más larga de atrás y un poquito más larga de los lados. Vamos, más ancha y más larga. Sí. Aprendemos a hablar. Joder. También va a tener, ya lo han dicho, un procesador de 45 nanómetros para ahorrar energía y que no se caliente tanto. Y de ahí que sea tan pequeña la consola. También, a ver si empezamos a hablar de lo del tamaño de la Wii, de la blanca, de la toda vida. Sí, sí. Se podemos decir que tiene lo mismo que la GameCube. Sí. O sea que. Que tampoco era muy difícil hacerla más pequeña, ¿sabes? Luego la potencia va a ser superior a una PlayStation 3. Que eso, a ver, es sí. Que si no es superior a una Play 3, que es una consola que tiene ya 5 años, es para darle una colleja al señor. ¿Cómo se llama este hombre? Al señor Nintendo. No, al déjalo mono. ¿Al mono? Sí, tío, ¿no has visto? A Reggie. Reggie Films. Ah, sí, vale, el, sí. El mono, Donkey Kong. Sí, sí. Es para darle un collejón en el escenario y decirle, a ver, ¿qué coño estáis haciendo sacando consolas 10 años desfasadas tecnológicamente? Tampoco es que la Play, la Xbox 360 también son bastante buenas en el procesador. Se quedan cortas ya, ¿eh? A ver, ¿cuánto hace que salió la Play 3? 5 años, ¿no? 5 años. ¿Cuándo sale la 360? 6. Es normal que la hayan mejorado, menos mal. Pero es que es eso, hace falta ya. Es que es normal que sea superior a la Play 3. La gente se está quedando impresionada. Dios, mejor que la Play 3, pues normal, tiene que serlo. Sí, cuando salga la nueva Play, que creo que... Y la nueva Play 3, o sea, ya han dicho que va a ser una generación muy larga los de Sony. O sea, que a lo mejor hasta dentro de 2 años no la presentan. Pero a ver, ¿no iba para el año que viene, para el próximo E3? Seguramente caerá para el año que viene la de sí, alguna, y Play 3. ¿Será alguna...? Es que está claro. Es que si no, no van a dejar que Nintendo saque su consola 2 años antes y se coma todo el mercado. A ver, Nintendo siempre ha sido más baja que Sony y Microsoft.
¿Cómo más baja? En esta nueva generación ha ido por detrás. Coño. Ha ido muy, muy por delante. Ha vendido muchísimo más. ¿Sí? No, no me refiero en ventas, me refiero en... En gráficos, pero sí. Eso es inevitable. Porque se han centrado en otro tipo de jugadores. A ver, yo creo que la Wii la sacaron para... Pues, para sacar dinero, sí, si pero, está claro. Tú... Sí, no, pero la sacaron para un corto plazo, ¿no? Claro. Y luego sacar otra... Escúchame, sacaron la Nintendo 64, ya con el cartucho se comieron los mocos. Le abandonaron todas las third parties, o sea, las compañías en plan Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix, todas estas compañías la abandonaron por el cartucho y porque era carísimo desarrollar para Nintendo 64. En GameCube intentaron volver a ser lo que eran, ¿no? Sí. Pero no pudieron hacerlo. Sí, con los juegos que no sacaron. A ver, lo hicieron... O sea, que aún así, la Nintendo 64 y la GameCube son unas pedazos de consolas. Pero de todas formas, perdieron mucha gente y muchísimo dinero. Y ya con la Wii, recuperaron lo sacaron mucho. Claramente... Pero mira lo que yo te digo, la Wii... La Wii normal la sacaron para un corto plazo. Para. Le sacamos esto. Para recaudar. Sí, le sacamos esto y ya dentro de 2 años le sacamos una buena. Qué pero, buena. Bueno, a ver, que la Wii no está mal. No, hombre. Pero como han visto que han tenido tanto saque, luego han sacado la Wii negra que le da. Que no sé qué le pusieron, una mejora o algo de eso. No sé. Sí. No le pusieron ninguna mejora. Básicamente sí, que tenía el Wii Motion Plus integrado en el mando y ya está. También. Sí, sí, que me queda ahí un poco vamos, pensando en otra cosa. Pero han visto que han tenido tanto saque que han dejado que esto corra y cuando vean que bajan un poco las ventas, sacamos la otra. Claro. La tendrían yo creo que la tendrían y preparada. Y a esta no la han llamado otra forma porque han visto que con el nombre de Wii van a vender un montón más. En fin, seguimos. Lo que estaba diciendo, va a tener un puerto HDMI. Faltaría más que no tuviese un puerto HDMI, que te pusieran los componentes y a tomar por culo. Eso, vamos. Sí, tú sigue. Y que será compatible con todos los juegos y accesorios lanzados para Wii. A ver, el plan de esta gente es que... lo que no comprendo es lo del mando. El mando este, sí, lo voy a decir ahora. Solo va a sacar, o sea, de mandos de estos en plan mastodónticos, uno. El que te venga con la consola. No lo van a vender por separado. O sea, que si se te jode... A tomar por culo. Y no vas a poder comprar eso por separado. Ni van a hacer juegos para dos jugadores con dos mandos de esos. Su objetivo es que tú te compres esa consola, te venga ese mando y luego, si quieres jugar con más personas, uses los accesorios de Wii, el mando de Wii. Pero a ver, yo lo que no entiendo, a ver, ¿cómo vas a jugar a juegos que tengan ese mando, el cacharro? Sí. A juegos con esos con el mando de la Wii. Que el mando de la Wii es un palo y la cachofa. Lo adaptarán, está claro, lo adaptarán. Tendrán que hacerlo de alguna forma. Esperemos que los juegos que van a salir para exclusivos para esta consola no los hagan en plan controles más simples porque... Lo hagan pensando en que van a jugar con el mando de la Wii, que es más simple. Porque así joderían mucho. Lo que van a cagar va a ser con eso de que no sacar otros mandos para no vender el mando por separado. A ver, que lo van a acabar haciendo, está claro. Sí, pero porque no les va a quedar más remedio. ¿Tú crees que, por ejemplo, un chaval de 12 años que se compra esta Wii, ¿tú cuánto le va a durar el mando? Pero si es más grande que su cabeza un chaval de 12 años. ¿Cuánto le va a durar? En un golpe de estos, de un volantazo en coche, en juegos de carreras. Sí, vamos a ver mandos con la pantalla reventada. Claro, tu madre, hijo, ven para acá, sueltas el mando enseguida. Claro. ¿Por qué crees que le pusieron una cuerdecita al mando? Ya. Lo siguiente, no será compatible con GameCube, o sea, ni con los juegos ni con los mandos. A ver, yo lo veo normal, es una consola de ya hace 2 generaciones. A ver, es lo que hicieron con la Play 3. La Play 2 tenías el... Dejemos eso porque eso es para darle de comer aparte a Sony, ¿vale? Ya se comentará. Ya se comentará en otros programas. Si es que los hay. Y va a ser una consola destinada a un público más hardcore. Explica esto porque a mí ya me ha costado entenderlo un poco. Creo que ya lo expliqué, pero bueno. A ver, los casual es la gente que no juega nunca videojuegos, solo hace poquísimo y se pone, juega un FIFA. Tu abuelo. No. Bueno, mi abuelo no. Bueno, mi abuelo ya ni juega porque está en otro lado. Eso sería para, en plan, tenemos... juegos súper simples, ¿vale? El Wii Sports, todas estas... Wii Sports Resort, chorradas. Wii Play... Que el Wii Play, para quien se lo haya comprado... Madre mía. No, a ver, ese juego no lo vendían ni por separado, lo vendían con el mando, pero bueno. Pues será a ti, porque a mí no. ¿Te compraste el Wii Play No, hombre, que no. A ver, yo tengo otro mando que me lo regalaron